Hello, good evening everyone, welcome to the class. Hello, te escucho, Hello, Miss. good evening. Hello, Miss. Ah, ok, pensé que eran problemas de mi audio, dije yo, ¿será posible que el audio me está fallando? Mis queridos students, ¿no me escuchan? And I was like, oh my God, ¿qué estará pasando? ¿Qué poquito se han conectado? ¿Qué será? ¿Porque es viernes? ¿It's Es Friday y el viernes. cuerpo lo sabe? Yo creo que esto es fácil. Yeah, I think so too. Parece que sí estuviéramos pasando por el viernes que el cuerpo lo sabe. Pero el cuerpo sabe, ¿el cuerpo sabrá que hoy hay clases? ¿O no sabrá? Right? Pero vamos a mandarles un mensaje para recordarles. ¿Dónde están ustedes? Ya lo vi. Hello. We are waiting for you guys. Okay, ahí está. Para que quede clarísimo que estamos esperándoles, aunque sea viernes, pero el viernes también el cuerpo sabe de que tenemos que estudiar. Ya mañana sí quedan tranquilitos, pero miren, yo el viernes en la noche me siento tan feliz. Ya les he contado, creo que para mí el mejor día es el viernes en la noche. Es lo más bonito que existe, porque existe la esperanza de un mañana con un fin de semana completo de descanso. Sábado no me gusta porque ya mañana es domingo. Y domingo no me gusta porque ya mañana es lunes. Me gusta el viernes en la noche. O sea, todo completo, todavía el panorama. Se siente la vacación y me siento feliz de estar contenta, como decía nuestro ex ilustre presidente de la República, ¿verdad? So, we're gonna continue right now. We're gonna go with the attendance, ok? We have the attendance here. Then we're gonna do an activity based on an activity that we did yesterday. Estamos en una actividad que hicimos yesterday, ¿ok? So let me see your attendance, porque son las 8:05, of course, it's 8:05, ya tenemos que empezar con attendance. Okay. Ahí está. Okay. Ya saben, dicen present o I'm here. Mi cámara está encendida, se apreciaría, o me dicen que va a estar apagada esa cámara. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Okay. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Carlos Alberto Meléndez Rosales. I'm here. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Julio César Aguillón Arévalo. My God. Y hay fiesta y no me invitaron, tal vez. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Ya vi su mensaje, Miguel. Thank you. Bueno, gracias, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Ok, Ramiro, ya vi su mensaje. Rafael Antonio Martínez Navarrete.
Rafael Antonio Martínez Navarrete. No ha conectado el audio, pero ahí está. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Yo sí le veo el intento, pero no lo escucho. Siempre le pasa eso con el audio, ¿verdad? Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ajá, Alfredo, se me va conectando, ¿verdad? José Alfredo. Ahorita venimos llegando, Miss, pero hemos dejado en pauta. Ya estaba diciendo yo, el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sabes? Sí, sí. Ahorita apagaba la bocina, ya después de la clase me voy otra vez. Por eso, porque le preguntaba yo, ¿sabrá el cuerpo que tenemos clase? Y sí, sí, el cuerpo, hay sí, que informarlo. Hoy, English. Later, beer, if you want. No, desde las 10. Ok, so, right now, English class. Después, si quiere, con un par va a practicar lo aprendido aquí. Ah, okay. Yes. Okay. Usted se que sabe, Miss. Excelente. Mejor, bien fluidito le va a salir el inglés. Bien fluidito. Ahí le va a decir, no, yo le doy clase a todos mis compañeros. Yes. Así, oh, sí, ya se sabe que dando clase. Eso ya sonó diferente, pero bueno, okay. So, yesterday, les mencionaba, vamos a hacer una actividad basada en algo de ayer. Yesterday, we were practicing about... We were practicing about job profiles, ¿verdad? Unos job profiles que teníamos ahí. Entonces tenemos estos job profiles. Teníamos los recruitment coordinator, benefit specialist, human resources generalist, talent management consultant, y teníamos todos estos perfiles de lo que se pedía, ¿verdad? Del degree, de las cosas que se esperaban, en el trabajo, los horarios, si era full time o part time, y la experiencia que se necesitaba. Ahora, now, what do we want? Que ustedes hagan un profile igual, que ustedes hagan un job profile. Para eso, voy a dejar líderes en equipos, pero lo malo es que aquí tengo poca participación el día de hoy, y eso me hace sentir bien sad. Pero bueno, tenemos aquí a Sandra presente, right? Y Sandra trabaja en un hotel. Entonces, el grupo que va a ir a trabajar con Sandra me va a decir un perfil que Sandra necesite para su hotel y me lo van a describir en inglés. ¿Se comprende? Como qué necesita, qué se graduó de qué, cuántos años de experiencia, eso me van a platicar, ¿verdad? Como el profile que veíamos ahí. Y la otra persona se me va a ir a trabajar también con Verónica. Verónica, ¿cuál es su área de trabajo? Verónica Burgos. Yes, you. Okay. Trabajo en audiencias, área de familia, penal y mercantil. Ok, so estamos hablando de lawyers, ¿verdad? Abogados. Lawyers, sí. Ok, bien, hablando de lawyers, entonces Sandra, perdón, Verónica, y estoy confundiéndola, Verónica, va a hacer un perfil con su grupo para alguien que necesiten en como un buffet o en un trabajo específico que tenga que ver con eso, ¿ok? Me van a pedir los requerimientos para ese tipo de trabajo específicamente, ¿ok? Entonces, porque tengo varias personas que no sé cómo estamos aquí, voy a hacer tres grupos nada más. El siguiente grupo va a trabajar con Ruth Asensio. Ruth, ¿cuál es su área de trabajo? Es administrativo. Administrativo. Ok, entonces un perfil para su tipo de trabajo. Okay, entonces voy a dividir las salas, sí las voy a hacer tres, pero las voy a asignar manualmente, ya que en la sala 1 vamos a tener entonces a Sandra, en la sala 2 vamos a tener a Verónica, y en la sala 3 vamos a tener a Ruth. De ahí a los demás los voy a asignar. En la 4 misma van a estar todos los oyentes. No. Ah, bueno, sí, en la 4 se no. Voy a mandar a todos los que se conectan de oyentes, ¿verdad? ¡Yuhu! No, como que yuhu. A ver. Ok.
creo que estoy haciendo una elección correcta. Digo que estoy mandando gente que va a participar, ¿verdad? Digo, yo digo. No. Creeríamos que sí. Quiero tener fe en la humanidad. Tengo un par ahí que están de oyentes, pero los demás yo sé que sí van a participar. Ahí estamos. Yes, let's go.
Rafael, welcome to the class. Hello, teacher. Lo voy a unir a una sala. Sus compañeros están creando un job profile, un perfil de trabajo, así como los que vimos ayer en la lectura. Okay, perfecto. Okay.
Rafael. Hola, hola, Miss. Se acaba de conectar. Sí, me acabo de conectar, que no me cargaba la plataforma de Zoom. No sé, qué bien raro. Sí, lo vi un rato que estaba como, pero sin audio, no le conectaba el audio. Y ahí se trabó y ya no me respondió hasta ahorita. Ok. Vale, mire, lo voy a mandar a una sala donde sus compañeros están trabajando en hacer un perfil de trabajo como el que hicimos ayer, de los que leíamos ayer. Ok. Ahí lo voy a mandar a la 3, ¿ok? Number 3. Degree General in Administration. Okay. Y se escribe administration. Sí. Sin ese. Sin ese. Así. No. General Administrative. No, 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 ahí creo que ahí donde dice have your own vehicle, pongámoslo a have their own, como le estamos diciendo a alguien más, ¿verdad? Que tenga su propio their own. Devoted to work, willing to work full time. Así dice. Their. Yes, correct. Okay. There.
practique pronunciation porque me lo va a ir a presentar. Ahí Sandra es la líder. Como Sandra es la líder, delega, dice. Ella delega. Ah, en verdad. ¿Cómo se escribe? Vamos a ver. Buena redacción. Buena redacción. Esa sí es importante. Redacción. Esa sería good. A mí me parece good reading. Rating. Good reading. W-R-I-T-I-N-G. But good reading. Deletrémelo para escribirlo. W-R-I-T-I-N-G. Reading. Writing. Reading. Uh-huh. Writing. Ok. Bye. Ocho, ocho cosas salieron. Veamos, se la voy a leer para que ustedes estén en conocimiento. Puse. Legal assistant. También podría ser me salí del grupo, me salí del oh my god, el imposible, internet, la líder se me salió, oh my god. Era la 3, ¿verdad? Sí. Vaya, apague la cámara cinta por la cuestión de señal. Sí, okay. La señal puede afectármele, pero ya con la cámara apagada tal vez me deja. Uy, Ana Verónica. Uy, 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 en la 1 era. La 1, era la 1. ¡No!
Hello, 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 hello. Ya la mayoría yo creo que terminó, ¿verdad? La form. Yo no estoy en sus salas, este es un mensaje. I just want to say, if you finished, start practicing pronunciation because you're going to do a mini presentation here in the main session. Practiquen pronunciación porque me van a presentar eso que acaban de hacer aquí en la sala principal. Si pueden compartir pantalla, decir, describir el profile y eso, ¿verdad? Como que están buscando y contratar a alguien, ¿ok? Si tienen questions, pueden mandarme a llamar con el botoncito de ayuda. You have questions, ¿ok?
Okay. Damos inicio. We're going to start now. And let's see. Los últimos serán los primeros, dicen, ¿verdad? Así que vamos a empezar con el grupo de Ruth. Okay. Ruth, it's your turn. ¿Quién va a presentar? Usted era la líder, sí, pero no significa que usted va a hacer el trabajo, ¿verdad? Usted puede delegar. Tiene ese poder. Usted decide quién pasa. Hi. Hola, Miss. Sí, yo voy a presentar, Miss, porque... Así no acordaron. Ah, ok. Es que ya tengo el documento. It's okay. You can do. Okay. Wow, oh my God. Okay. Okay, go ahead. Sí, trabajamos mucho, ¿no? Todos. That's good, eso es bueno, that's really good. Sí, todos compartimos. Okay, bueno, esperemos que sí. Okay. Solo si nos indica usted cómo es la dinámica, ¿lo tenemos que leer todos o cada uno alguno? Repártanselo. Usted diga quién va a leer de qué punto hasta qué punto y así, usted es la líder. Ok, vaya, si gustan podemos leer tres cada uno porque creo que éramos como Vaya, cinco en tenía a total. Jenis, Jonathan, José Alfredo, Julio Aguilar, Julio. María Julia, Miguel no, no estaba con usted, Rafael Martínez. Eran varios, pero no sé si todos estaban ahí o estaban de oyentes. Sí, María Julia, sí. Jenis. Jenis también. José Alfredo. José Alfredo, Jonathan y Julio. Julio. Y yo, ajá. Vale, ok. Prosiga, ahí digamos. Ajá, Empiezo usted si quiere y luego que vaya alguien más. Va, tres cada uno entonces. Ok, perfecto. Vale. Alistair Assistant. How experienced managing a county process? El número dos, solo que no sé cómo se pronuncia esa palabra. Previous. El número dos. Oh, fifth year. Fifth year or graduate. Graduate in public accounting. Number three, previous experience of 2 to 3 years. I am second. Number four, dynamic and proactive. Number five, experience in customer service. Number six, experience in managing bookkeeper systems. Okay, who's next? Number seven, good communication. A, you speak fluent English, intermedium. Nine, good presentation at good values. Number 10, responsible. 11, schedule availability. Vaya. Have a drive license, capacity of teamwork and residing in San Salvador. Okay. Thank you. Démosle un aplauso a los compañeros. Pero no deje de compartir, no deje de compartir, Ruth. Pero démosle un aplauso a los compañeros. Give them an applause. That was really good. Excellent. Se nota que le pusieron amor. Right? Veamos acá. Administrative assistant. Have experience managing accounting
processes. Fifth year or graduate in public accounting. Previous experience of 2 to 3 years. Dynamic and proactive. Experience in customer service. Experience in managing bookkeeper systems. Good communication. Es de use además, porque miren, todos los demás no lo tienen. Speak fluent English. Intermedium o intermedium. Intermedium, ¿verdad? Con R. Intermedium. Good presentation and good values. Responsible. Este tal vez sea un poco difícil. Schedule availability. Yes. Have a driver's license. License. Capacity of teamwork. Aquí sería of teamwork. Y también sería living in San Salvador. Ok. Living in San Salvador. Ok. Thank you very much for your participation. That was good. Vamos ahora con the breakout room number one. So, Sandra's breakout room. Si René nos ayuda a compartir. Perfect, René. Thank you, René. Ok. Podemos trabajar dos cada uno porque somos cinco del grupo. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, hay alguien que no la puede ya. No. ¿Somos cuatro o somos cinco? Estamos trabajando. Carlos. Yo creo que éramos cinco, pero. ¿Hay como no ponen las cámaras? Ajá, yo creo que estaban de oyentes algunos ahí. Vale, los que estaban. Ok, ok. Manager Administrative for Hotel and Restaurants. Degree in Business Administration. 2 years of experience in similar position. Next, René. Responsibility for Learnership Employees living in Oriental Sun in different gender. Next. Carlos. Their home vehicle works on weekdays. Full-time job. Thank you. Thank you very much, everyone. That was good, pero no lo quiten porque voy con pronunciation. Okay. Manager sería administrative manager for hotel and restaurant. Restaurant, okay? Manager, administrative manager for hotel and restaurant. Degree in business administration. Sería business administration degree. Sin este in y el degree al final. Business administration degree. Okay. 2 years, 2 years of experience in similar position. Responsible for leadership employees. Responsible for the leadership of employees. For the leadership of employees. Living in Oriental Zone. Carlos, mi mamá dice que lo aplicara. Eso lo tenía. Eso lo tenía. Por el, es que leadership es liderazgo, no es como el verbo, ¿verdad? Entonces, si quisieran decir responsable de lidiar, ¿cómo es? Liderar a los empleados sería responsible to lead employees. Pero aquí sería responsable del liderazgo de los empleados. Entonces, responsible for the leadership of employees. Of employees. In different gender, have their own vehicle, works on weekdays, full-time job. Yes, perfect. Thank you. Excellent. Ahí solo me faltó agregarle el off. Ahí entre leadership y employees, me les hizo falta agregar el off que les estoy diciendo. Excellent. Thank you. Thank you. And obviously now we go with
Candy, Clelia, Eric, Jacobo, y obviously es el grupo de Verónica. ¿Ok? Yes. So, let's go. ¿Alguien tiene abierto el WhatsApp para que lo comparta aquí en la pantalla? Disculpen. No, yo no. Hello. Se lo voy a pegar abajo de mi Word para que quede bien porque está en la... Muchos thank you, ingeniero. Muchos thank you. Okay. Un segundito y listo. Te diría las primeras tres, Verónica, y luego les sigo yo. Luego los compañeros. Perfecto. Listo, ahí está. Bárbaro, thank you. Okay. Okay. Legal assistant. Legal assistant. Buffet Burgos y Asociados se llama. Number one, bachelor degree in legal science. En el WhatsApp teacher lo había corregido y había puesto bachelor's o la apostrophe degree in legal science. Number two, authorizes as a lawyer of Republic. Number three, driving license. Number four, progress software. Number five, ability language. Number six, good spelling. Number seven, good writing. Who resided in San Salvador, 1 year of experience. Okay, 1 year of experience. Vamos a ver. Démosle un aplauso ahí a los classmates. Good job. Tenemos aquí un, obviously, creo que es un lawyer, ¿verdad? Yes. Yes. Okay, voy ahí con las correcciones y pronunciation. Legal assistant. ¿Estamos seguros que así se escribe la palabra assistant? No, yo no estoy seguro. Vale, la podemos buscar. Ah, es assistant. Assistant. Ya lo van a buscar, pero búsquenlo y van a ver cómo se escribe. Y Buffet también. Bueno, pero como es un nombre propio, Buffet Burgos y Abogados, se puede en español, ¿verdad? Ok, bueno, bachelor degree in... Legal science. Eso lo pueden poner así mejor, miren. Graduated from law school. Ok, así se... That way. Ahí está, graduated from law school. Graduado de la escuela pasa, de leyes. Lo que pasa, Miss, que aquí en El Salvador nos graduamos primero de licenciados en ciencias jurídicas. Uh-huh. Algunos solo se quedan ahí. A y otros en notariado. Y otros nos autorizamos como abogados. Y el notariado es otro todavía. O sea, que aunque tenga el título de graduación, no es abogado. Ok, pero aquí dice licenciado en ciencias. En ciencias, ajá. Jurídica. Legal. Ajá, entonces es lo mismo lo que yo... Es lo básico. Graduated from law school. Es lo mismo, exactly. Lo que le estoy diciendo es exactly the same. Ajá. Ok, porque no tiene sello ni tiene nada, o sea, es un licenciado en ciencias jurídicas, ¿verdad? Sí. Es lo mismo, entonces el término que les acabo de mandar, ese pueden utilizar, ¿ok? Okay. Es porque ahí literalmente dice graduado de la escuela de leyes, solamente. Ok. Ok. Authorized as a lawyer of the Republic. Aquí entonces ya es autorizado, aquí ya es lo siguiente, ¿verdad? Yes, as a lawyer of the Republic. Ok. Ok. Driver's license, así se dice, ¿verdad? Driver's license.
knowledge, software knowledge, sería al revés, ¿verdad? Software knowledge. Software knowledge. Okay. Language ability también sería al revés, porque primero es lo que describe y después lo que se ha descrito. Good spelling está correcto. Good writing está correcto. Living in San Salvador, lo mismo que les corregí a los otros compañeros. Viviendo en San Salvador, living in San Salvador. En 1 year of experience. Yes, ahí está bien. Solo verificamos eso, ¿verdad? Y el primero, Oscar, aquí lo mandé al chat. La primera corrección que les decía, graduated from law school. Aquí lo compartí, se lo voy a volver a enviar. Ok. Y assistant, ¿verdad? Legal assistant. Assistant. ¿Ya vieron cómo se escribe? Yes, yes. Ok. Para que lo escriban ahí también. Okay, excellent. Thank you. Bien, so we're going to continue right now. And we're going to continue here filling out a form. Vamos a llenar una forma de trabajo. So we're going to role play un interviewer y un interviewed. Okay, so here is the thing. For example, I'm the interviewer and I make the correct questions. Voy a hacer las preguntas correctas para este job form. ¿Cómo lo preguntaría yo? For example, the number one, yo preguntaría, what is your job title? ¿Verdad? ¿Cuál es tu título de trabajo? What is your job title? Yes. Para preguntar sobre la locación del trabajo, ¿qué pregunta podríamos hacer? What is your address? Cerca, pero hay una más fácil. Which? Is your work location? Yeah, pero hay una más fácil todavía. Where? Where? Where is your work? Where is your work? Oh, where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a formular preguntas para esta entrevista. ¿Se comprende? O sea, quiero que vean lo que se está pidiendo y formulen una pregunta en base a esto. ¿Yes? For example, la primera dice, what is the job, your job title? La segunda, where do you work? En department, ya la van a hacer ustedes como equipo. Ustedes van a decir cuál es la pregunta para preguntar al department. ¿A quién se reporta? ¿Si es full time o part time? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Cuál es? Aquí les voy a dar una palabra clave para hablar de estos dos. Hay una palabra clave que hemos estado viendo últimamente en clases mucho. One word. Part-time o full-time. Ajá, pero ese es algo en específico. Week, weekdays. ¿Cómo? Weekdays. Schedule, schedule. Esa palabra va a ir en la pregunta, schedule, porque es horario, ¿verdad? Es horario. Entonces esa va a ir en la pregunta. Si alguien puede tomar un screenshot de esto y le envíe, porque tengo que ponerles la otra parte. Thank you. Voy a pasar a la siguiente. Serían estas otras preguntas. De ambos lados son las mismas, pero quiero que, por ejemplo, aquí en Employees Name, no me vayan a decir que no saben cómo hacerlo. Name, ¿verdad? Ok. ¿Se comprende la actividad que vamos a realizar? Yes, Soso. Vaya, ahí hay una entrevista de trabajo donde vamos a ir llenando campos. Pero cuando usted le dice a una persona eso, le hace la pregunta, ¿verdad? Entonces voy a ir a formular la pregunta que necesito hacer basado en lo que necesito preguntar. Se lo dije en español para que quede claro. ¿Es clear?
No. Ahí dice employee's name. Employee name, right? Yo no le voy a decir employee name, sino que le voy a preguntar. What's your name? What's your name? ¿Ven más o menos a dónde voy? ¿Sí? Más o menos. O sea, basado en lo que está ahí en el requerimiento, por ejemplo, si dice edad, age, como preguntamos eso. How? How old are you? Ay, este es de básico uno, basic one. How old are you? Yes. No se me duerma, que me da envidia. How old are you? Yes. How old are you? Entonces, eso vamos a ir a hacer preguntas con respecto a eso. Por ejemplo, department. What is your department? ¿Cuál es tu departamento? Ya les estoy dando otra respuesta. Ya les di respuesta de 4 preguntas. I gave you the answer of 4 questions, ¿ok? Me gustó mandar líderes porque me gusta que las personas tomen su iniciativa como líder y vayan ahí, ¿verdad? Entonces, que esta otra voy a mandar líderes también. Vamos a mandar 3 líderes de nuevo. Voy a mandar ahora, a Oscar de líder de una, yes. En la otra voy a mandar a Carlos. Y en la otra voy a mandar a Julio Aguillón, ¿ok? Son los líderes que mando en este grupo. Para que se me unan ahí con los compañeros, ¿ok? Creo yo que estoy haciendo una buena elección de grupos. Yo digo que sí, estoy mandando aquí a personas que participen. También le pagan un par de oyentes, pero pues sí, ¿verdad? Ya sabemos que están de oyentes. Vale, ¿vamos ahí? Let's go.
This es correcto decir, what is the sketch show? Yes. What is the sketch show? Ya pusieron algo en el chat, quiero ver. Está vacío el chat todavía. Ya les voy a compartir la mía. Así me quedó esta. Por esa, what is the sketch show? Sería sketch show, Joe. Sería el horario de trabajo. ¿Seguros? ¿Seguros? No le agrego jobs ahí. Pero, what is scheduled job? ¿Cuál es no. horario de trabajo? What is your schedule? Ese suena mejor. What is your schedule suena mejor. O también, what is... The schedule. What is the schedule? Your schedule. Okay. Le preguntaría a Verónica. Sí, yo pregunto. What is your job title? A mí. Bueno, te pregunto yo y lo voy a anotar. Okay. What is your job title? Como ahí está hablando como el puesto que no tiene el título de title. ¿Ya? Title. Okay, I management of Manami. Así era.
Cuando volvamos a la sala principal, okay, voy a decirles a algunas personas el ítem o el item que está ahí, ¿verdad? En la, en el employee form. Y ustedes van a decir cuál es la pregunta que correspondería decir en ese caso. Okay? So you're going to tell me the question based on the item, okay?
Okay, so let's go and see your answers, okay? Okay, easy. Starting, porque ya vimos esta pregunta, super easy, ¿verdad? More than easy. Vamos a ver si me ayuda. Silvia está de oyente. Sí, veo que tiene la palabra oyente ahí, así que supongo que sí. Ok, Sandra. ¿Cómo preguntaríamos la primera? What is the question for item number one? Hello. No, okay. Janice. Easy. Ahí creo que le escribió Misa en el chat, porque creo que no puede hablar. Dame un segundo. Es que este chat a mí me parece bien raro ahora. Parecen desordenados los mensajes. No sé si a ustedes también les aparece así. Todo desordenado. No me parecen en el orden que los mandan. Bien raro, no sé por qué. Ok, Janice, sorry. ¿Cuál pregunta sería la primerita? Yeah. What's your job title? What is your job title? Yes. What do you job? Do your job. No, vaya. Cuando ya tenemos el is, ya no podemos agregar el do, ¿verdad? Porque la pregunta es con el verbo to be, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición de trabajo? What's your job title? Yes. Okay. Okay. María Julia, number two. Where do you work location? Where do you work location? Okay. ¿Estamos seguros que eso podría ser? O formular otra pregunta. Where do you work? Y sin quita y quitándole location. Ah, puede ser. Ah, porque ya diciendo where ya hablamos de locación, ¿verdad? Sí. Okay, excelente. Siguiente, Jonathan. Donde dice department. Donde dice department. Department, sí. Department. Payroll. Por ejemplo. No. ¿Cuál? ¿Cómo haría? ¿Qué preguntaríamos ahí? Maybe, I don't know. ¿No? ¿Alguien me le quiere ayudar a Jonathan? What department do you do? A ver, Julio, ¿escuchas a vos? Miss. Yes. Lo tomamos como el departamento donde se vive nosotros en el grupo. No, es no, what is your department? What is your department? Area. Pero, sí, ajá, okay. Area. What is your department? Correct. What is it? Julio, pero usted me dijo otra pregunta. ¿No fue usted? Sí, es que nosotros lo tomamos como el departamento donde vive. Oh, okay. Got it. Thank you. No, pero what is your department or what department do you work in? ¿En qué departamento trabajas, verdad? Okay. Reports to Carlos. Who is your boss? Exactly. Correct. Who is your boss? Ruth. What schedule do you have? What schedule do you have? Yeah, good.
Oh, what is your schedule? También podría haber sido. Bien. Verónica. Next is, what is your duties and responsibilities? What are your duties? What are your duties and responsibilities? Yes, correct. Solo el verbo to be estaba mal, lo demás bien. Jacobo. Hello. Question for this one. Okay. What is your education experience? What is your education experience? Or what is your education and experience? What is your education and experience? Great, thank you. También podríamos haber preguntado, ¿verdad? Where did you study? ¿Verdad? Easy. Where did you study? O where have you worked? ¿Dónde has trabajado? ¿Verdad? Podríamos haber hecho esas dos preguntas simples. Next one, can you help me, José Alfredo? Ese es el latillo, creo, para preguntar el nombre. ¿No está? Ok, Eric Giovanni. Yes, Miss. ¿Cuál sería la pregunta en este caso? ¿Cuál sería? What is your name? Correct. Easy, easy. What is your name? Y en la última, no sé si alguien formuló una pregunta para ella que me quiera decir voluntariamente. No sé, teacher, si se puede usar who is your... Who is your? No sé si se puede usar. Who is your signature? ¿Cómo es tu firma? No. How is your signature? Tal vez. Julio? Who is your signature? ¿Cómo? Who is your signature? Who is your signature? ¿Cómo firmarías? Sí. Will you sign? Will you sign? También podría ser. Yo le pondría, Ruth, creo que también escuché a usted decir algo. Sí, lo mismo con Julio, porque trabajamos juntos. Julio, ah, ok. Signature. Yo preguntaría, can you sign here? ¿Puedes firmar acá? Can you sign here? ¿Verdad? Esa es la pregunta que yo haría al final de la entrevista, donde ya necesito la signature del employee. Okay. Bueno, vamos a hacer un vocabulary, no vocabulary, sino... ¿Se escucha el perrito llorando? No. Ok. Bueno. Por yo sí lo escucho, me distraje. Bueno, les decía, vamos a hacer un pronunciation practice. ¿Se acuerdan de los tongue twisters? Para los que nunca han estado conmigo y nunca han dicho este tongue twister, ahora les traigo uno bien bonito. Para los que ya estuvieron conmigo, ¿se acuerdan de chisel seashells? ¿O no? ¿No se acuerdan de Chisel Seashells? Les presento un tongue twister súper fácil. Donde van a sentir que no hablan inglés. Aquí van a sentir que esto es chino mandarín. ¿Ok? Aquí vamos a desenredar esa. Ok. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Okay, one more time. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure.
So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Puede ser un poco confuso porque es mucha ¿verdad? Vamos ahí. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. ¿Ya? Eso, ¿verdad? Así mejor que eso lo van a terminar diciendo ustedes. I know. ¿Ok? Voy despacito. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Ok, vamos. Se le puede enviar un audio. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Le voy a enviar línea por línea para que les haga sencillo si lo quieren reproducir el audio. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So, if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. ¿Ok? ¿Se entiende cómo vamos a ir a practicar? Yes? We got it? Ok. Perfect. Good. ¿Y por qué mandan esas caritas así? Lo puede poner de nuevo para tomar la captura. Yes. Hasta triste nos sentimos por... Ay, Dios mío. Ayúdanos, señor. Se van a salir ustedes expertos. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Gran poder de Cristo. I'm sure. Expert. Ahí les mandé los audios. You got the audios. You got the audios. You got the audios. Ahí están los audios. Es para desenredar la lengua, ¿verdad? Desenredar la lengua. Bueno, creo que es el más difícil de todos. ¿Sí? ¿Cree? ¿Siente? Sí. Bueno, I don't know. I don't think so much. Bueno, vamos a ver. Tengo que hacer los grupos. Tengo que ir a practicar. Vaya, nos ayudamos ahí entre todos y colaboramos, ¿verdad? Para la pronunciation. Ahí tienen los audios, línea por línea, audio completo, whatever you need.
Jonathan, Rafael, ¿están por ahí? Ahí están las invitaciones. Hola, Miss. Tengo un problema, me sacó de la aplicación.
Okay, Ruth. Okay. She sells seashells by the seashore. The seashells she sells are seashells and sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. The seashore be the seashell, the cell are seashell, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I sure she sells seashore shells. Ahí vamos, agarrando, arrancando. Excelente. The other practices. Aquí tenemos a Jonathan, que se acaba de unir porque tuve un problema con el internet y yo tuve un problema también y no lo podía unir. Ok, pero aquí está. Y después de... Seashells are seashells. Sure, so if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Next. Le damos ya con cronómetro. ¿Qué dice? Sí. Va. Espérame. ¿Quién inicia? Ok, Verónica. Sí. Dele. Okay. Espérame. Sí, tres, dos, me avisa. Uno, tres. She sells seashells by the seashore. The seashell she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I am sure they sell seashore shells. 13 segundos. 13:62. Bye. Dale, ya. Bye. Voy, yo fuera. Dale. Sí. Okay. 3, 2, 1. Seashell, 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 seashell by the seashore. The seashell, seashells are seashell, I'm sure. So if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she seashells, seashore shell. 19. Me trabé por ir rápido. ¿Quién sigue? Dele, 3, 2. No. I'm okay. Seashell by the seashore. The seashell she sell are seashell. I'm sure. So is she?
Bien emocionados todos con el trabalenguas. Yo lo que pude notar era que no sabía si de repente lo iban a decir así como rapidísimo o de repente ¡pum! Se iba a aparecer el chamuco, ¿verdad? Estábamos hablando en inglés. Estábamos hablando en inglés. Estaba sure. Y aparecía, ¿verdad? Mire, para desenredar la lengua, eso es. Es el propósito. Si no, no vamos a poder hablar inglés. No va a ser posible. Tenemos que desenredar la lengua. Por eso ustedes vienen aquí diciendo, es que miren, yo para escucharlo, sí, ya para hablarlo es el problema. ¿Lo hablan? ¿Lo practican? ¿Estuvieron todos practicando el tongue twister? ¿Yes? Porque si no, ¿verdad? O sea, estar avanzando, ahí está la pregunta, ¿verdad? So, tongue twister will help you with your pronunciation, ¿ok? Bueno, pero como yo sé que ya tienen cara de mimir, ¿verdad que sí, Eric? Ya nos queremos ir a mimir, así que vamos a pasar la última attendance, ¿ok? So, Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Miss. Carlos Ortiz de Escalante. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric José Reyes Molina. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Julio César Aguillón Arévalo. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. I hear me. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ruth Guadalupe Asensio Arévalo. Siempre a la hora, siempre a la hora de decir present, le iba a decir el let, pasa. Voy okay. A decir present un montón de veces para que quede ya. Cabal, a la hora de, porque cuando participa bien que le oigo. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, teacher. O Miss. Sorry. Okay. That's okay. Okay, I will see you guys on Monday. Cuídense mucho que ahí anden. Le quiero hacer una consulta. ¿Cuándo termina este módulo? Este módulo termina el 10. Déjenme ver. Mejor voy a ver el correo que me mandaron. En el correo dice 17. Si en su correo dice 17, debe ser el mismo mío. Ustedes son inglés principiante, módulo 6, ¿verdad? Entonces, este es. Dice aquí, correcto, 18 de abril me dice. 18 de mayo, perdón, 18 de mayo. Vale, le pregunto por qué el 17 voy a salir del país. ¿Y el 18 no se puede conectar? Sí, el 18 me puedo conectar allá. En San Francisco, California voy a estar. Wow, siempre tenemos internacionales en estas clases. Ya sí. Nos pasó antes con otro por ahí, no voy a decir. Voy a ir a hablar allá lo que aprendí. Excelente, esa es la idea. Ok, good. Qué bueno, qué bueno. Okay. Pues 18 por la encuesta, ¿verdad? Sí, eso es lo importante, eso le iba a decir, la encuesta. The survey es lo más importante. Okay, yes. Sí, el jueves estaré conectada. Ok, excelente. Gracias por dejármelo saber. Thank you for letting me know. Gracias. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Se cuidan mucho. Bye. Bye.
Bye bye. Bye. Ya puede ir a disfrutar. Ya me voy. Bye.